Hola chicos, bienvenidos a esta primera sesión de la materia de tipografía y productos editoriales. Ya para esta altura ya les tuve que haber explicado más o menos de qué se trata la materia, cómo es que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a trabajar. Y en fin, esta es la primera sección. La primera sesión del módulo de tipografía y productos editoriales. Vamos a empezar platicando sobre lo que es la tipografía. La tipografía es, muchas o en pocas palabras, es el tipo de letra que se utiliza en cada texto. ¿Okay? Hay personas que se dedican a la creación de tipos fotográficos. Los tipos viene de las máquinas de escribir antiguas que traían una ruedita donde venían todo el abecedario, los números, los puntos, las comas, signos, etcétera. Y para cambiar el tipo de letra, tú cambiabas esa margarita, quitabas esa y ponías otra. De ahí viene la palabra tipo. Anteriormente a esto, en las imprentas, en las primeras imprentas, pues también se manejaban los tipos de letra, ¿ok? Que eran las letras a las cuales se les ponía tinta y se imprimía sobre la hoja de papel. Pues es un arte, realmente es un arte crear las diferentes tipografías. ¿Por qué? Porque es la forma en que un texto lo haces más bonito, lo haces más feo, lo haces más legible o lo haces más ilegible. Bien, la tipografía es muy importante. ¿Por qué? Porque depende de la tipografía, va a ser la forma en que tú vas a leer, en que tú vas a saborear, en que tú vas a disfrutar un texto. Por ejemplo, si nosotros ponemos un texto, un párrafo largo, escrita con esa letra tipo old style, tipo gótica. Imagínense leer un texto con ese tipo de letra, qué pesado está, qué enfadoso se hace, ¿ok? En cambio, si tú pones una letra Arial, pues la lectura es fluida, ¿ok? Si tú pones, por ejemplo, una lectura con tipografía Type New Roman, es una lectura fácil, digerible, rápida de comprender. Bien, vamos a ver diferentes tipos de letra, vamos a ver diferentes tipografías principales y de esas tipografías principales pues ya se desprenden las demás. Bien, vamos a ver un videíto rapidito, cortito, con una explicación de lo que es la tipografía. Tipografía. La tipografía está donde quiera que mires, en los libros que lees, en los sitios web que visitas, incluso en tu vida cotidiana, señales de tránsito, en letreros y empaques de productos. Sencillamente, la tipografía es el estilo o la apariencia del texto. También puede referirse al arte de trabajar con él. Algo que probablemente hagas todo el tiempo si creas documentos u otros proyectos para ti, tu trabajo o tu escuela. Puede ser intimidante, pero al final es más fácil de lo que parece. Solo necesitas saber un poco sobre el tema para marcar una diferencia en las cosas que haces diariamente. Veamos primero algunos tipos comunes de fuentes y lo que necesitas saber sobre ellas. Las fuentes de serif tienen pequeños trazos llamados serifas, pegados en la parte principal de la letra. Por su aspecto clásico, son una buena opción para proyectos más tradicionales. También son comunes en publicaciones impresas como revistas y periódicos.
Las fuentes sans serif no tienen ese trazo extra, de ahí el nombre, que en francés significa sin serifas. Este estilo es considerado más limpio y moderno. Además, es más fácil de leer en las pantallas de los computadores, los teléfonos inteligentes y las tabletas. Las tipografías de visualización tienen muchos estilos, como cursiva, negrita, mayúscula y fuente de lujo. Este tipo de letras suelen utilizarse para textos pequeños debido a su naturaleza decorativa. Por ejemplo, títulos encabezados y diseños gráficos complejos. En cierto modo, las fuentes tienen su propio idioma y van más allá de estar puestas en una página o un lugar, ya que pueden ser casuales, neutrales, exóticas o gráficas. Por eso es importante que pienses en tu mensaje y elijas una fuente que se ajuste a él. Algunas tipografías vienen con otras características como la fuente Comic Sans, Curls, Papyrus, etc. No hay nada de malo con ellas, pero tienen la reputación de estar pasadas de moda y sobreutilizadas. Si las quieres usar, piénsalo dos veces y considera buscar otra opción. Hay muchas fuentes con apariencias similares y tienen menos probabilidades de desviar tu mensaje. Al decidir qué fuentes usar, menos es más. Es decir, es mejor limitarse a una o dos fuentes por proyecto. Por ejemplo, si necesitas más contraste, intenta repetir tus fuentes en un tamaño, peso o estilo diferente. Este truco es bueno para crear combinaciones interesantes y funcionales. Probablemente has escuchado el dicho, los opuestos se atraen. Bueno, lo mismo pasa con las fuentes. Puedes combinar tipos de letra diferentes, pero complementarias, como sans serif con serif, corta con alta, o decorativas con simples. Esto puede parecer extraño, pero tranquilo. Mira otros diseños para inspirarte y ponerlo en práctica. Tal vez hayas escuchado términos como jerarquía, interlineado, espaciado e interletraje. Para algunos con más experiencia, estos conceptos son esenciales al diseñar algo. Pero como principiante, no es necesario que sepas todo sobre estos. Aunque no está de más que los tengas presentes en tu trabajo y cuando hables de diseño. La jerarquía es utilizada para guiar el ojo del lector a lo más importante. En otras palabras, le muestra dónde comenzar y a dónde ir, usando diferentes niveles de énfasis. Establecer una jerarquía es simple. Decide qué recursos quieres que el lector note primero y luego haz que se destaquen. Los elementos más importantes suelen ser más grandes, más gruesos o diferentes de alguna manera. Recuerda que es mejor mantener una forma sencilla y usar solo algunos estilos complementarios. El interlineado es el área entre las líneas de texto, también conocido como espacio vertical. Si no estás seguro de cuánta distancia debes dejar, no te preocupes. El valor predeterminado usualmente es el correcto. El objetivo es hacer que tu texto sea cómodo de leer. Mucho o muy poco espacio puede hacer que sea molesto para el lector. El espaciado es la distancia general entre los caracteres o letras. La mayoría de los programas permiten reducir o aumentar esto según tus necesidades. En algunos diseños, puedes ajustar el espacio para crear cierto efecto. También puede ayudarte a entender y arreglar las fuentes que están mal espaciadas. El interletraje es el espacio entre letras específicas. A diferencia del espaciado, cambia en el transcurso de la palabra porque cada letra encaja diferente. Algunas fuentes tienen mal interletraje, lo que hace que las letras se vean mal espaciadas. Si utilizas una fuente que tenga esto, es mejor elegir otra. Un texto bien diseñado puede significar la diferencia entre un proyecto ordinario y un proyecto extraordinario, incluso si estás comenzando en el diseño. Todo lo que necesitas es interesarte en la tipografía. Así serás más eficiente y podrás hacer mejor tu trabajo. GCF Global. Bien, pues de esta manera vemos lo que ha sido una entrada muy, muy general
Lo que es la tipografía, veíamos ahí en el video lo que yo les comentaba hace unos minutos, que tratamos con la forma en que el lector disfruta, comprende, sigue un texto. Veíamos ahí, primero que nada, lo que era los principales dos tipos de tipografía, ¿okay? Que es con las que vamos a empezar a trabajar nosotros, que es la serif y la sans serif, ¿okay? La serif nos mostraba que tenía una serifa al final. Voy a poner acá una letra tipo serif aquí. Y vamos a cambiar para acá. Bien, veíamos aquí los primeros dos tipos de tipografía que vamos a analizar, que son la serif y la sans serif. Bien, las serif tienen este remate, tienen esta serifa en los bordes de la letra. Esto nos decía, y pues ya los que tenemos un poquito más de tiempo en el mundo del diseño, pues nos enseña que la tipografía tipo serif es un poco más elegante, es un poco más clásica y se utiliza para textos elegantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que la marca Mercedes-Benz de automóviles es una marca elegante, es una marca clásica, es una marca con mucho porte, lo que es Mercedes. Y si nosotros nos vamos a su tipografía, a su Imago logo se llama cuando manejamos una imagen con un texto. Es un. Ahí. Imago logo. No. Bueno, no importa mucho. Lo recuerdo. No, no es cierto. No me voy a quedar con la duda. Ya saben que yo no me puedo quedar con la duda. Isólogo se llama. Bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Isólogo es cuando combinamos una imagen con texto. Y su isologo de Mercedes tiene esta tipografía tipo serif, ¿ok? Tiene estos remates en el final de los textos. ¿Por qué antes se utilizaba este tipo de remates? Pues porque era más fácil pegar un tipo con otro, ¿ok? Por eso se utilizaban este tipo de serifas. Y, por ejemplo, vemos lo que es el sans serif, que es sin serifa, ¿ok? Cuando hablamos del tipo sans serif, no tiene este remate, no tiene esta serifa al principio y al final de las fuentes, ¿ok? Aquí tenemos la serif y aquí vemos la sans serif. Aquí vemos cómo está la N, aquí vemos cómo está la N, aquí vemos cómo está la G, aquí vemos cómo está la G. Ok, aquí vemos cómo está la A, que sabemos cómo está la A, la R, la R. Ok, la A aquí, la A aquí. Entonces, vemos que no tiene remates y es algo un poco más juvenil este tipo
este tipo de letra. Por ejemplo, algo que sea sans serif. Vamos a buscar la palabra Facebook. ¿Okay? Facebook es una tipo, es el isólogo. Es sans serif. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el texto, las palabras, las letras no tienen serifa. Esto nos da a entender así rapidito que es algo moderno, es algo actual, que no es clásico, sino que es cambiante. Entonces, todo eso nos da a entender la tipografía, ¿okay? Por ejemplo, Twitter, aquí también vemos que no tiene serifas. Otra empresa que se me ocurra, por ejemplo, vamos a ver, McDonald's. McDonald's, vamos a ver cómo es su tipografía. Vemos que es igual, es sans serif. ¿Por qué? Porque nos refleja algo de modernidad. Burger King igual. Vámonos a una serif, por ejemplo, Louis Vuitton. Aquí también nos vamos a una marca de lujo, una marca clásica. Y pues vemos que esta marca sí tiene serifas. ¿Okay? Vamos a mirar cómo funcionaba la imprenta de Gutenberg en sus inicios, cómo Gutenberg creó un artefacto que podía duplicar muchas veces un texto que se escribió una sola vez. Vamos a ver cómo funcionaba la imprenta de Gutenberg y en un minuto regresamos. Grandes genios e inventos de la humanidad. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado, sobre todo, a monjes y sacerdotes. Los libros eran objetos únicos de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Johannes Gutenberg y la imprenta. Johannes Genflesch, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro, de momento. En Estrasburgo, donde Gutenberg se instaló en 1434, se recupera su pista. Allí abrió un taller donde se dedicaba a la talla y la fabricación de espejos. Los creyentes valoraban mucho sus espejos sagrados y tenían la esperanza de recibir parte del talante bendito que les atribuían. Y para Gutenberg, eran un lucrativo negocio. El comercio de objetos religiosos estaba en auge. Especialmente gustaban los grabados de imágenes sagradas. La técnica del grabado
es uno de los métodos de impresión más antiguos. A principios de la Edad Media llegó a Europa. Aquí sirvió sobre todo para la divulgación de imágenes y textos. Pero la fabricación de las páginas sueltas era muy laboriosa. Primero se pintaba sobre una madera el texto invertido. De ahí se extraían las letras correspondientes. Después se teñía el grabado, se ponía el papel encima y se fijaba con la ayuda de un cortapapeles. A principios del siglo XV aumentó el número de las páginas sueltas elaborados de esta forma en el mercado. Después empezaron a integrarse en los denominados libros xilográficos. Con la venta de estos libros, la producción de textos escritos a mano ganó importancia. Los monasterios no tardaron en convertirse en centros de escritura laica. Con la fundación de las primeras universidades surgió una gran demanda de libros. Junto a ellas las bibliotecas, en las que el saber de la humanidad se hacía accesible en forma de libro. El momento exige una adquisición más barata y más rápida de libros. Los eruditos quieren, sobre todo, copias idénticas. Todo ello lleva a buscar fervientemente un nuevo método de fabricación. Y exactamente eso es lo que busca Gutenberg. En el año 1446, regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werk der Bücher, su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas. Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blando. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo fundido. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podían fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente, el cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así en alemán por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albúmina. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial basándose en el principio de las utilizadas por los vinicultores. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramáticas. Thank you.
pero pronto se aventuró en un inmenso proyecto, la Biblia Latina. Para la fabricación de su Biblia, tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letra gótica, inspirada en la escritura a mano. Al final, el iluminador añadió las iniciales de colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez, había tantos ejemplares disponibles de una obra. Y además, todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unió en un objetivo. La existencia de la revolucionaria técnica se difundió enseguida. Pronto se abrieron las primeras imprentas en Bamberg, Colonia y Basel. En Venecia, el habilidoso editor Aldo Manuccio empezó a imprimir los grandes clásicos. Sus clientes eran todos los humanistas de la élite de Europa. Manuccio contrató a los mejores impresores de su época. Inventaron la letra romana, antiqua, que no tardó en extenderse por Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión se había impuesto rotundamente. Miles de títulos salían al mercado en tiradas de hasta 1.000 ejemplares. Ahora, el pueblo ya no podía acceder también a los libros, y la alfabetización de la sociedad permitió que el número de lectores aumentara cada vez más. Uno de los mayores admiradores de Gutenberg fue el reformador Martín Lutero. La existencia de la imprenta le sugirió a Lutero una osada idea. Ahora también el mundo laico podría leer la Biblia y distinguir entre la verdad manifiesta y la práctica adúltera de la Iglesia. Así que Lutero ordenó la impresión de 500.000 de ejemplares de su traducción al alemán de la Biblia, una tirada gigantesca para la época. Y para difundir sus enseñanzas evangélicas, ordenó que se repartieran 100.000 panfletos. Pero no fue solo Lutero. Emperadores, reyes y ciudades imperiales libres también usaron la imprenta para cumplir sus objetivos. Pronto las páginas impresas empezaron a usarse para la difusión de noticias. Cuando en 1524 se supo de la existencia de una constelación rara, el país se inundó de noticias anunciando una inminente inundación. El primer diario nació en Leipzig en 1650. El Einkommenden Zeitungen se publicaba 6 días a la semana. Con la invención de la prensa accionada por vapor y la prensa de cilindro en el siglo XIX, comenzó la revolución de los periódicos. Con el procedimiento offset, se cambió definitivamente la técnica de impresión de Gutenberg. Ahora se ponen en un plano el área de impresión y la de no impresión. Primero se transfiere con láser el área de impresión sobre una fina plancha de impresión. Después, la plancha se humedece con agua para que el área de no impresión no absorba la tinta. Y por último, se aplica la tinta grasa, que solo se fija en la superficie iluminada. En el procedimiento offset, la plancha no transfiere directamente la tinta al papel. La tinta se compensa después en un rodillo de goma. De ahí el nombre de offset en inglés, y de ahí pasa al papel. Así se puede imprimir de forma rápida e incluso en papeles de bajísima calidad. El procedimiento offset es el método de impresión más utilizado actualmente. A pesar de su posterior desarrollo,
Johannes Gutenberg sentó con su imprenta las bases del mundo de la comunicación actual. Su invento se considera hoy uno de los más importantes de la humanidad. Pero Gutenberg no disfrutó tanto de él. Durante la impresión de la tirada de su Biblia, su prestamista le exigió el pago de su crédito. Tras un litigio, Gutenberg perdió su imprenta y con ella todos los ejemplares terminados de su Biblia. Al poco tiempo, las tropas enemigas tomaron Mainz. Gutenberg tuvo que exiliarse. 3 años después, volvió a su ciudad natal como empleado del nuevo arzobispo. El 3 de febrero de 1468, el inventor murió. Fue enterrado en la iglesia franciscana de Mainz. Con la creación de la imprenta, Johannes Gutenberg consiguió cambiar el mundo para siempre. Pues con esto terminamos la sesión del día de hoy. El día de hoy no vamos a dejar actividad. Vamos a empezar las actividades a partir de la siguiente clase. Y continuamos aquí en el salón. ¿Sale? Nos vemos aquí en video la siguiente sesión, que sería la sesión número 2.